El siguiente programa cuenta con el apoyo e impulso de la Comisión Nacional de Televisión. Espejo Retrovisor, la historia en movimiento. Hola, ¿qué más? Bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo estás? Bien, oye, sí sabes. ¿Qué pasó? Adelantaron lo del trabajo de campo. ¿Y entonces? Te toca viajar ya para Río Sucio y si quieres yo voy adelantando lo del trabajo de Quinchía. Ah, bueno, igual yo ya tengo unos contactos. Ah, listo. Oye, ¿y estas fotos? Este es Río Sucio. ¿Y esta? Porque hay como dos plazas acá. Porque es que estas dos plazas están separadas por una cuadra. Es como una secuela que dejó el conflicto. Río Sucio Caldas es un municipio que encarna la auténtica plurietnia colombiana, la permanente mezcla de razas, de culturas, de tradiciones y creencias. Durante la colonia, dos pueblos se enfrentaron, los mulatos de Quiebralomo, con fuerte influencia española, y los pobladores indígenas de la montaña, un pueblo que se resistía al embate de los conquistadores. Ambas comunidades compartían un mismo casco urbano, hasta que una de ellas se apropió de lo que podría ser el territorio de la otra. Su distanciamiento llegó a un punto en el que decidieron construir una plaza principal para cada uno. Nacieron así dos parques divididos entre sí por una calle de 80 metros llamada la calle del comercio. Entonces había esa división cuando se trasladaron y nosotros decimos de que Río Sucio en cierta forma fue precursor del muro de Berlín porque aquí existió una cerca. Hay historiadores que la ponen en duda. Yo soy de los que afirman de que sí existía. Las dos plazas afloraron con una identidad propia. Son San Sebastián de Quiebralomo y Nuestra Señora de la Candelaria de la Montaña. La una es indígena y el otro es mulato, o sea, la mezcla de los europeos con la raza negra. Todo transcurrió en medio de la discordia, que en muchas ocasiones llevó a enfrentamientos físicos, hasta que los sacerdotes de cada templo, José Bonifacio Bonafont y José Ramón Bueno, mediaron en el conflicto. Pusieron de testigo al Cerro Ingrumá, su cerro tutelar y sagrado. El sector de la San Sebastián, que era el que traía dentro de su cultura la celebración de la fiesta de los Reyes Magos, ellos sentían temor de que los de la plaza de abajo, o sea, los de la montaña, fueran a dañarles la fiesta, a atentar contra la fiesta. Entonces empezaron a pensar en algo que les proporcionara una seguridad y una especie de concordia en las fiestas. Y de ahí más o menos tiene su origen nuestro diablo. ¿O 100? Sí, ¿cómo no? Ah, buenas, ¿cómo está? Muy bien. Soy Pedro, el estudiante de antropología. Ah, me place mucho, lo estaba esperando. Muchas gracias, Luciel. Adelante. Con su permiso. Bien, pueda, siga. Don Luciel, cuénteme cómo es la historia de que a través de una fiesta se logró resolver un conflicto. ¿De dónde nace el carnaval de Río Sucio? A través de una fiesta se resuelve un conflicto. O mejor, el conflicto cuando se resuelve, crea la fiesta. El carnaval de Río Sucio es la expresión de un acuerdo de paz. El carnaval y el diablo, como su símbolo estelar, representan uno de los mejores ejemplos históricos de convivencia entre etnias existente en Colombia. Nosotros en el desarrollo de nuestro carnaval no se presentan ni peleas ni nada. ¿Por qué? Porque está la influencia de nuestro diablo. Y él traza un rasero de tal manera que hay una igualdad de todas nuestras clases sociales. Aquí no hay diferencia ni políticamente, ni religiosa, ni de razas en absoluto. Hay un regulador de todo que es ese diablo. El carnaval es una fiesta que cada dos años reúne a propios y visitantes en torno a un auténtico río de colores, expresiones, sentimientos, canciones, voces y disfraces. ¡Oh diablo del carnaval! Despierta y vuelve a la vida, y con tu cola encendida, ven mi mente a iluminar.
El carnaval está compuesto por cuadrillas de riosuceños que al tenor de la temática de cada 2 años preparan sus presentaciones. Toman guarapo. Desde el mes de julio, anterior a la fiesta que se celebra en la primera semana de enero, comienzan a prepararse con precarnavales mensuales que anuncian la llegada de la fiesta central. El carnaval es un encuentro cultural en el cual el diablo es un símbolo y a la postre se convierte en un cómplice del devenir bueno o malo de esta comarca. Porque nosotros, desde que nacemos, tenemos la imagen de ese diablo, como un diablo creativo, como un diablo de inspiración, como un diablo de paz, como un diablo de armonía. ¿Quién es el artista que creó este diablo? El artista que creó este diablo, precisamente este. Este corresponde al maestro riosuceño Gonzalo Díaz Ladino. Si usted quiere, visita el templo de Nuestra Señora de la Candelaria, y si usted baja a Guamal, al asentamiento de negros, ve que también hay un viacrucis y otros cuadros religiosos donde sí aparecen negros. Me causó mucha impresión fue ver el Cirineo en la Quinta Estación, donde es un negro de esos mineros que casi que puede uno decir que lo conoció. ¿Queda contento? Sí, señor. Ah, bueno. Totalmente. Pues así lo entiendo yo. Uy, mucha chimba. Qué pena, doña Esterligia. ¿Te gustó? Pero, sí, me parecieron todos muy bonitos. Ese me gustó mucho. Ah, sí, ese es bien bonito. Doña Esterligia, ¿cuál es su disfraz favorito de los que ha confeccionado? Un disfraz debe tener sentido, debe tener identidad. Debe estar acorde con la persona, con la personalidad y con lo que se quiere representar. Doña Esterligia, ¿usted para quién cose? Yo coso para los matachines del carnaval, para hacer los disfraces en Río Sucio, en todas las casas hay talleres, en Río Sucio todos hacemos carnaval, todos somos el carnaval. O sea que su familia también es de tradición carnavalera. Ah, sí, toda la vida, todos somos herederos del carnaval. El disfraz en el carnaval de Río Sucio tiene que ser muy vistoso, es la tradición, es lo que llama la atención, lo que representa el carnaval de Río Sucio. Porque un disfraz de estos se luce el domingo de carnaval y no se necesita más. Eso es lo máximo. Cuando sale un disfraz de carnaval que lo aplaude toda la calle, ya no necesita uno nada más. ¿Aló? Sí, señor, ya estoy llegando. Buen hombre, Pedro Juan, ¿cómo ha estado? Muy bien, don Diego, ¿y usted? Bien, hijo, ¿qué es lo que a usted le inquieta tanto, hombre, que ha llegado a este pueblo buscando información? ¿Qué es lo que necesita saber? Vea, don Diego, lo que yo necesito saber es todo este caos, ¿por qué se formó? Lo de las dos plazas, si era porque la gente tenía razas diferentes. ¿Cuál es el origen de este problema? Usted encuentra aquí, mi estimado Pedro Juan, que este pueblo no resultó por azar, sino porque es un conflicto muy, muy antiguo de tierras. Primero de tierras, porque eran los que llegaron europeos, los dueños de las minas, fueron expropiándole la propiedad a los indios, que ellos no tenían un concepto de lo que era pertenencia en la propiedad. Después de 200 años de la independencia de Colombia, los indígenas en Vera Chamí de Río Sucio Caldas no tienen nada que celebrar. Sus problemas hoy son iguales o más graves que los que tenían hace 2 siglos. Los indígenas de Río Sucio no han descansado en estos 200 años del asedio de quienes quieren quedarse con sus tierras, desplazarlos, extinguirlos, eliminar su cultura y desterrarlos para quedarse con sus riquezas. Nosotros creemos que sí, porque es una política del Estado, donde se acude a cómo terminarlos, cómo sacarlos de su tierra en diferentes formas que se muestran.
La tenencia de las tierras ha sido históricamente el mayor conflicto de estas comunidades. Cuando llegaron los conquistadores españoles, los despojaron de ellas. Luego, la corona se las devolvió y les otorgó títulos vitalicios. Posteriormente, en la República, los soldados que luchaban por la independencia, en un grave error, convirtieron en cuartel el lugar donde se guardaban los títulos y generaron un incendio que destruyó todos los archivos. Sale una escritura, la 506 de 1836, donde se dispone por declaraciones de la comunidad que este territorio es indígena. Pero aquí ya había una pérdida de territorio por los límites de su pía, puesto que el abogado que hacía todos los trámites, la comunidad no tenía cómo pagarle porque él pedía era 10 esterlinas de oro, donde la comunidad no las poseía. Entonces, ese orden, lo que él pidió fue que se le entregara un territorio, y ahí es donde perdemos gran parte de lo que conocemos como Caurumá, La Trina, Sevilla Alta, Sevilla Baja, porque pues no teníamos cómo pagarle. En tantos ires y venires, los indígenas han logrado recuperar muchas de sus tierras. Sin embargo, su existencia legal también es objeto de cuestionamiento, y la contradicción de las decisiones estatales ha puesto en aprieto su tranquilidad. Ya en 1960 sale el decreto 1130 del Ministerio de Agricultura, donde crea una reserva indígena. O sea, era contradictorio que nos decían que nos declaran inexistentes, pero también dicen hay una reserva indígena. O sea, es una contradicción que en ese momento lo único que se veía venir eran los mismos intereses políticos de la clase dirigente de nuestro municipio y nuestro departamento. Pero la lucha indígena en Río Sucio no solo ha sido contra quienes quieren quedarse con su territorio. También se suma la amenaza permanente contra la vida de quienes lideran la defensa de sus derechos. Quien hablara de comunidad indígena y de organización era, decían en ese entonces, eran comunistas y eran seguidos. Y muchos de nuestros líderes fueron asesinados. Algunos fueron desaparecidos y otros de ellos, en este momento no sabemos qué pasó con ellos. A usted le va a tocar, mi estimado Pedro Juan, hacer un recorrido de aquí donde estamos en esta plaza hacia la periferia, porque usted va a encontrar parte de una realidad histórica en un caserío, en un centro poblado que se llama Quiebralomo, que digámoslo así, se ha tomado como el primer Río Sucio, ¿cierto? Y de pronto también en la parte de la montaña, de Pueblo Viejo, que fue prácticamente el territorio que poblaron los indios de la montaña. Y si usted, como yo veo que tiene muchas ganas de seguir indagando, le va a tocar irse entre este pueblo donde estamos y su pía a un caserío negro que se llama Guamal, que es un pueblo que también tiene una historia más o menos como Quiebralomo y la montaña, por ahí entre 1600 y 1700, que fue un pueblo de esclavos. Mayor, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Mucho gusto, mi nombre es Pedro Juan Moreno. ¿Pedro Juan? Sí, señor. Moreno. Sí, señor. Lo estaba buscando. Sí, pero me encontró. Pero lo encontré, para que me resuelva unas duditas que tengo, mayor, si es tan amable. Bueno, hasta donde podamos, hasta donde sea el alcance. Ah, bueno. Y que nos recordemos, con mucho gusto, le ayudamos. Ah, bueno, muchas gracias. Sí. Mayor, cuénteme una cosa. A ver. ¿Cómo celebra el pueblo indígena la independencia? Para las comunidades indígenas, el significado que dio la independencia fue que los indígenas volvieran a rescatar o a restablecer la autonomía. Antes de la independencia habían perdido la autonomía, porque los indígenas estaban más que esclavos de los que quedaron como acaparadores de las poblaciones indígenas españoles. Españoles quedaron regados aprovechándose de los indígenas, tanto el territorio como el trabajo, porque ocuparon a los indígenas para trabajar como mulas, como animales. Entonces, después de la independencia, ellos recobraron todo eso y volvieron
hablar y a restablecer las viviendas y la cultura indígena. También veíamos en el trabajo que ellos desempeñaban en un tiempo, que era el trabajo de las ollas de barro, el trabajo de muchas clases de artesanía, que maderas, bejucos y las construcciones. Las construcciones eran, ellos tenían que vivir como animales, ellos lo que le ordenaba un patrón y no más. Entonces para ellos significó como una libertad de rescatar su autonomía. La autonomía está existiendo hasta ahora, hasta ahorita. Por eso es que los indígenas alegan, reclaman y solicitan todos sus derechos. Todavía la cultura está en rescate porque había mucha parte perdida. Y la cultura era la que le hacía como grande a las comunidades indígenas. Fueron muchas las cosas que cambiaron en la vida de los primitivos pobladores de Río Sucio cuando llegaron los españoles. La fuerte influencia de los misioneros españoles marcó la vida de estos aborígenes, quienes por temor a los castigos abandonaron sus dioses y su lengua nativa. Entonces ahí fue donde empezaron que a decirle a los que asistían las clases que decían algo pues raro, como les decía ahora, les decían, ¿qué es esto? Es un rengue. Entonces ya ellos le decían, no diga así, diga canasto. Entonces por esa parte fueron rechazando a las personas que hablaban, a lo último se volvieron como mudos. Hoy son extranjeros en sus propias tierras, pues cuando se reúnen con emberas de otra región, no entienden lo que dicen. Han venido algunos indígenas de otras tribus que nos hablan. Nosotros nos quedamos en ayunas. Ellos se ríen. Río Sucio es uno de los municipios de Colombia con mayor población indígena por metro cuadrado y ninguno habla su lengua nativa. La música, la danza y los cantos parecen ser un camino hacia la refundación cultural de estas minorías étnicas. ¿Cómo llegaron ustedes a la convivencia entre el pueblo indígena de acá con la comunidad negra de Guamal, haciendo todos parte del mismo resguardo? ¿Cómo es esa convivencia entre los dos grupos? La convivencia, como digamos, con la gente, digamos, que llegaron o trajeron, como particulares, como los negros. Los negros los trajeron únicamente para trabajarlos como jornaleros, es decir, para que ellos manejaran los molinos, cargaran el mineral al hombro y a la espalda, ya como pudieran, para llevar mineral a las máquinas, a los molinos. Propiamente los trajeron para trabajo. Y algunos indígenas también les tocó trabajar. Otros que eran más esquivos se retiraron de donde estaban cerca las explotaciones mineras y se escondieron un tiempo en las montañas. Y ellos se comportaban con los negros como compañeros, los indígenas, como compañeros de trabajo. En ideas distintas, pues si no alcanzamos a saber qué harían ellos, bueno, era que no había. Entre el negro y el indígena no había política, había una convivencia de trabajo. Ellos hablaban cómo los trataban en el molino a ellos y cómo trataban los indios en los descumbres de montañas y montes y ellos. Y cuál era el jornal, cuál era la comida que les daban y el trato. Ellos conversaban, ya que la convivencia era como amistosa más bien. ¿Y ahora cómo es esa convivencia entre indígenas y negros? Pues lo que pasa es que el indígena sigue ocupando su territorio. Los negros, que esa descendencia o raza, como le dicen, está casi como separada. Está como separada a un sector, aquella parte de allá, y de su pía. Guamal se llama, digamos, la sede de los negros. Ahí están. Pero sigue la confianza, sigue la amistad. Si un indígena va allá, no tiene problema. Busca algo en los negros, como ellos pues, trabajan mucho la panela,
o algo así, pero les colaboran. Y ellos vienen aquí a esa comunidad en busca de algo, también se les colabora. No hay diferencia del negro con el indio, no, no. Se respetan su afinidad. Lo que ellos cuidan, son esquivos en la descendencia. Ellos se cuidan todavía. No les gusta mucho que una negra se case con un indio, ¿no? Y ni un negro se vaya a casar con una india, no. Ellos se respetan y cuidan sus razas. Pero en cuanto a trabajo, servicio y amistad, no hay problema. Los indígenas de Río Sucio han sido un ejemplo de lucha por sus derechos territoriales, pero también de tolerancia. Desde finales del siglo XIX, compartieron territorio con los antiguos esclavos negros que al obtener su libertad se instalaron en este lugar llamado Guamal. Más de un siglo han convivido y crecido como comunidad, a pesar de sus diferencias. Vivimos en un resguardo indígena y es macro, es a nivel macro, ¿cierto? Pero desde allí tenemos también como concentrado el asentamiento negroide de Guamal y se respeta su particularidad como asentamiento negro. Sin embargo, el asentamiento negroide participa también a nivel organizativo, político y administrativo dentro de este mismo resguardo. De afro tengo lo que es el color de la piel, el sabor y la alegría que tiene un negro con que se identifica. Y de indígena me caracterizo por el genio, que son un poco mal geniados. La convivencia y el respeto a las tradiciones ancestrales ha sido el soporte de esta buena relación, y a pesar de que en muchas ocasiones los negros deben declararse indígenas para recibir los beneficios del resguardo, cada etnia permanece fiel a sus raíces y juntas representan uno de los primeros y pocos casos pacíficos de coexistencia pluriétnica en Colombia. ¿Qué importancia tuvo en la gesta de independencia la comunidad afro acá del corregimiento de Guamal? A ver, aquí desde la llegada de los esclavos en 1717, ellos vinieron con una misión específica y era venir a trabajar en las minas para llevarse en el oro los españoles. Para ellos podríamos decir que es una fecha común y corriente, ya que para los negros ellos reconocen y entienden que el 20 de julio de 1810 no fue prácticamente la libertad para los esclavos, sino que ellos continuaron con lo que venían desarrollando dentro del proceso de esclavitud de ese entonces. Solamente después de 60 años es donde ellos empiezan a ubicar, a ganar sus derechos y adquirir verdaderamente su libertad. Sin embargo, pero Juan, vamos para que veamos cómo a través de los tiempos nuestra raza negra ha venido cultivando todo un ancestro de cultura y de todo un patrimonio que se puede conservar para todo este tiempo. Ah, bueno, profe, camine, vamos. El conflicto no es de qué color se tiene la piel. Mírenme, color afro, ojos indígenas, cultura mestiza. Tampoco importa qué raza es más fuerte. Acá desde siempre la tierra ha sido una deuda entre nosotros. ¿Quién puede decirse libre si no siente que tiene derecho a crecer en lo que su pasado le ha legado de cara a un futuro mejor, más justo? Con el apoyo e impulso de la Comisión Nacional de Televisión.